usted se enfrenta al candidato por la intendencia del Frente Amplio, el señor Álvaro Villar, es ella y su senga vida. Álvaro, quizá tenemos algo en común. Y es que somos manos hábiles. Yo juego muy bien al Jenga, vos operás cerebros. Quisiera decirte que si te va mal en este juego, no sé si alguien va a querer alguna vez someterse a una operación tuya. Si me va mal este juez, operás vos. Claro. No, Es que es bravo. Cuidado. No sé a quién le toca, pero quédate tranquilo, va a estar todo bien. Sí. ¿Empezás vos o empiezo yo? Dale, empezá vos. Empiezo yo. ¿Sos competitivo, Álvaro Villar? ¿Sos? Soy, sí. Muy bien, yo también. Si hablamos en términos políticos, se podría decir que Vila está operando por Villar. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, que ahí marchaste. Yo lo único que quiero decirte, Villar, no es para meterte presión, pero si te va mal en este juego... No sé cómo sos como neurocirujano. Ah, qué problema. No, por favor, palabra mayor. Con una sola mano. Una sola mano. Se habilitó un piso nuevo. Exactamente. El cuarto piso ya está habilitado. La mano firme. Está habilitado, el cuarto piso, hay una marisita ahí al lado. Viene enfrente suyo, Villar. Y a ver este. Mirá vos, mirá vos. Una ficha picantona. Una sola mano. Cuidado. Si empezamos así, Villar. Le tiembla el pulso, Villar. Muy bien, Villar. Muy bien, todavía, Villar. Todavía hasta que no suelte. Claro. Como en una operación, sacás de un lado, tenés que colocar. Es igual. ¿Qué dijo? Es igual. Como una operación. Vos sacás y de luego. Para terminar, tenés que coser. Sí, ¿qué tiene que ver? No, hace la pregunta, por favor. Álvaro Villar. No, es tremendo. En la intimidad. No. No, 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 no respetemos. No. ¿Me tengo fe y hago campaña? ¿O mejor perfil bajo? ¿Qué? ¿Pero cómo hace? La intimidad va a ser campaña. Me tengo fe y hago campaña. Muy bien, muy bien. ¡Campañón! Muy bien, muy bien. Yo también me tengo fe para este juego, Villar. ¿Se juega? Cuidado, Divina, ¿eh? Me siento en una operación. No sé qué parece... Parece Ripoll, ¿no? Sí. Ripoll. Muy bien, Mirá cómo la trabaja. Mirá cómo la trabaja. Qué cosa. Ah, es tremendo. Podría haber sido cirujana. Sí, claro que sí. Todavía estás a tiempo. ¿No estoy a tiempo todavía? No, sí, siempre. Cuando quieras, Villar. ¿Cómo cuando quieras, Villar? Ah, me gusta. ¿Qué hago con la blanca? No, la blanca es comodín, ¿no? Discúlpeme. La negra es prenda, la amarilla es verdadero o falso, la verde es complete la frase y la roja es la pregunta íntima de la intimidad. No, estaría dando como un mensaje medio, ¿no? Qué tremendo. Sacó primero la colorada, claro. Ahora quiere sacar la blanca. Una roja ahí, es rarísimo también, ojo, Villar. Ojo los mensajes que está dando. Sí. Mirá cómo la trabajo, mirá qué bien. Con la precisión de... No, tremendo. Tengo ganas de operarme ahora. ¿Qué momento? ¿Vos podés creer? Sí. No tendría más, ojo. Mucha suavidad. Muy bien, un complete la frase. Y sin anestesia, Nevila, ¿eh? Muy bien, Fefe. Villar, complete la frase. Me gustaría ver... ¿Qué hay adentro de la cabeza de...? Qué lindo poder sería ese, ¿no? Sí. El leer las cabezas. Acá no te perdés nada, en la mía no hay mucho. Bueno, Valeria Ripoll, ya que hablábamos.
Bien, sería interesante. Mira vos, sería interesante abrir esa cabecita entonces. Vamos. Muy fácil, realmente. Cada día más. Vamos, vamos Vila. Aleluya. Qué swing que tenés. Confiate, mira, 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 mira. Oye, oh, yeah, la amarilla. Palo, esto es pan y palo. Yellow, yellow. Vamos rápido en este juego. No me desafíes, Villar, no me hagas enojar. ¿Verdadero o falso? He dejado de hacer cosas por miedo al qué dirán. En cualquier aspecto de la vida. Falso. Falso. Siempre fuiste para adelante con lo que vos pensás. Sí. Uno, por supuesto que lo que dicen los otros importa. Pero no me gusta hacer el ridículo. Eso es cierto. Ni dañarle a la gente tocando la guitarra o la trompeta. Pero... ¿Te hubiese gustado ser músico? Sí, sí, me hubiera gustado. Sí, sí, sí. Hubiera estado genial. No lo soy y me doy cuenta que no, que es para mí, pero me hubiera gustado. Sí. Bueno, estás a tiempo. Saber dibujar mejor, saber cocinar mejor. Son tres cosas que... Sí. Y bueno, uno no puede todo en la vida. A veces me gustaba también operar cabeza mejor. Sí, ya no puede. Igual me gusta porque siento identificado con Álvaro, porque no me gusta ser ridículo tampoco a mí. No, no, no. Claro. La verdad que me reflejé mucho tu respuesta. Cosas que a mí no me gustan. El ridículo, el pavote, no me gusta. Para que a Divila le está costando un poco. Estás complicando. Ay, es así. Que le está costando un poquito a Divila, espera. No, me quedé pensando en la música, ¿no? ¿Qué músico te gustaría así como referente? Me imagino que Mateo, capaz. ¿Qué músico tenés como referente? Buena pregunta. Saca esas, son dos, Álvaro. Ay, yo Valeria Lynch. Me encanta Valeria Lynch cuando pega esos alaridos. Así como músico, porque como grupo musical es otra cosa, pero como músico, me gusta mucho Fernando Cabrera. Mirá, te iba a decir eso. Gran músico. Bueno, te toca dos veces porque la ficha blanca es comodín, entonces la próxima jugada ya no voy a jugar, me voy a sentar y voy a tomar un drink mientras que sacas dos fichas, Álvaro Villar. Se habilitó un piso nuevo ahí. ¿Esta está habilitado? Sí, sí, sí. Una de cada lado ahí, esa, una de cada lado esa. Saquendo tema este, por favor. Tiene que sacar dos. Ay, qué lindo. ¿Otra? Bien, Villar. Mirá. Este tema es brutal. Hermoso. En un momento dice, nos veremos en otro carnaval. ¿Va a haber otro carnaval, Villar? ¿Cómo? Yo creo que el próximo carnaval... No le hables mientras opera. No. Yo estoy esperando para el lado del carnaval, pero... El próximo carnaval probablemente lo tengamos que hacer en el Estadio Centenario. Sería en tu escuela. Claro, no, pero bien, por la distancia. Bien, me gusta. Villar, yo no quería, pero vos lo hiciste. Así que, una pregunta íntima. No. En la privacidad de la intimidad. ¿Hay oratoria o...? ¿Eh? No. No, mandá una tanda, Florencia. ¿La pregunta? No, mandá una tanda, no, Florencia. Pregunta. Perdón, ¿qué dije de malo? No, tremendo lo que... No, hay familias, No tiene nada de malo. La hora, por favor. Es algo natural. ¿Hay oratoria o modo silencio? ¿O te mandó Sotelo? Silencio. Silencio, muy bien. Tenés que sacar otra ficha porque yo no juego en esta porque saqué comodín. Ah, cierto. Son dos fichas seguidas. La verde es la... No me trampees. Mirá más el porte que tiene para sacar, ¿eh? Hablando de tango, tiene como pinta de tanguero también esa corea, ¿no? Con el traje así le falta, ¿eh? Sí. Esos pies. Quiero destacar... Ojo. La pureza... ¿La qué? La prolijidad... ¿La pureza? La pureza, la prolijidad y la transparencia... Sí, lo que estaba diciendo, Flor. En la que juega, porque tiene una mano casi en el bolsillo, demostrando que saca con una sola mano... Te opera con la mano sola. ¿Usted opera con la mano en el bolsillo también? No lo desconcentran, Divila. Por favor. Está ahí en el hemisferio
Qué cosa, ¿eh? El paliete, sí. No, tenemos hemisferio, ¿viste? Sí, el frontal. Sí. ¿Sabés qué es lo más difícil? Eduardo Río. Cuando uno opera... ¿Qué? ¿Qué? Es controlar la ansiedad. Claro, empieza y ya que termina. Yo no puedo. Es el enemigo más grande. Yo creo que en la vida, ¿no, Villar? En la controlar vida. La ansiedad, muy bueno. Qué difícil. No, Rolón vino lunes, ¿eh? No, por las dudas. Estamos con Villar ahora. Es que es lo más difícil. Ojo, Villar, ¿eh? Ojo, enseguida para arriba. Sería horrible, ¿no? Ojo. Ay, 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 ay. Está ahí. ¿Y Marce puede o no puede? Pará, está con... Yo creo que sí. Pi. Yo apuesto. Pi. Pi. No, me pone nervioso. A mí el pi me pone muy nervioso. Yo estoy un poco nerviosa. ¿Vos estás nerviosa? Porque si gano, me recibo de cirujana. No siga currando en todos lados, por favor. Nervioso están tus pacientes. Te hace operación por canje, Andy. Te saca foto. Mirá lo que es la precisión que tiene. Villar. Alguien que me alcance el bisturí. Giovanni, a quien me alcance el bisturí. Musicalizando cada palabra y cada momento. Giovanni, 099. Muy bien, Villar. Complete la frase. Lo que más me gusta de la política y lo que menos me gusta de la política es... Hablar más mal de la gente. Eso es lo que me gusta, lo que me gusta menos de la política. El tener que enfrentarte y eso... No, y en a solas. No solo en público, que se hable mal de las personas, porque se puede hablar, se puede discutir las ideas, las propuestas, las decisiones. Creo que las decisiones de otra persona las puede discutir, pero no descalificar a la persona como persona. Esa es la parte que me parece que ensucia la política. Y lo que más me gusta es el contacto con la gente. ¿El contacto con la... ¿Qué del contacto? Cuando... La, se acercan a contar su historia. La forma en que la gente confía. Eso es lo que más me asombra de la medicina. Yo nunca entendí que la gente esté dispuesta a acostarse en una sala de operaciones y dejarse operar. Bueno, como no, nunca no me operaron. Otra opción. Claro. No te sí, da, pero, a veces no tenés pero otra. Es como que uno... Sí. Por, el miedo, ¿no? De qué es lo, cómo la gente entra sabiendo que puede morir, ¿no? No, y el agradecimiento cuando sale todo bien, ¿no? Eso me imagino bueno, que debe ser sí, fuerte pero, también. Pero es, hay un tema que tiene de la confianza del ser humano, que es la confianza de que una... a mí me cuesta entender que una mujer a veces entre en un ascensor, que es una caja cerrada, ¿no? Con dos o tres hombres desconocidos. Eso es esa confianza que tiene el ser humano en los otros es rara, ¿no? Sí. Y en la política eso es se ve también. Por ahí, es verdad, nunca ¿sabes lo he visto? Haría buena dupla con, no, va por la escalera, con Carolina, ¿no? Álvaro. Ay, porque, Dios. Porque Álvaro te abre y Carolina cose. Muy bien. Muy bien. Y tengo más, ¿eh? Y ojo que no me tire para candidato también. Hay marcha. No hay demasiado. Ay, chicos, amame esta camarones. Pieza es letal. Ay, ¿cómo sacaste eso? Pero se habilitó un nuevo piso. La cirujana Vila. ¿Cómo seguimos habilitando pisos? Última ficha, Villar. Te deseo lo mejor, porque no te deseo lo peor. No sos clara. No, vamos al piso habilitado, Álvaro. Vamos al piso habilitado. Sos intendente, inauguró un piso más. Un piso más habilitado. Perdón, pero la prenda puede ser también, no, sí. La negra estaba... Ah, me pone nervioso esto, Giovanni, por favor, te pido. Una sola mano, Villar. Sí, sí. Es verdad. ¡Qué horrible ese ruido, por favor! No puedo más, por favor. ¡Ese ruido! ¿Para dejar un mensaje? Mirá cómo la está. La saca. Última ficha de Villar. Y de la mano de don Villar, todo es yenga, vamos a ganar. Pará. Canta conmigo. No cantes victoria antes que termine la operación. Pará.
Qué disparate, qué nervios. ¡Bien, Villar! Y de la mano de los Villar, todo el Yenga vamos a ganar. Vení, vení. Te queda poca vila. ¿Quién viene mañana? La verdad que le queda el Yenga complicadísimo. Muy buen jugador, muy buen cirujano. Última pregunta, ¿verdadero o falso? Falso, negá. Y tiene que ver con esta última. En la política hay mucha falsedad. ¿Verdadero o falso? Ahí te... Yo diría falso. Falso. Falso porque es un juego a la vista. El error es pretender cosas que no hay. El error es del que mira. Hay tantas cosas feas como hay en cualquier otra actividad de la vida. O sea, no pondrías la característica de falsedad no, en la política. Yo voy a decir algo que es muy partidario, pero yo tuve una conversación hace poquito con el presidente Vázquez, el expresidente Vázquez. Uh-huh. Él ya no se va a presentar a presidente otra vez, ya su vida política... desde el punto de vista de cargos y todo, él ahora se va a dedicar a otra cosa. Es decir, no tendría por qué mentirme, uh-huh. ¿No? Quiero decir. Sí. Los valores que él me planteó y la relación de la política con la medicina y cómo me habló de valores a la altura que él está de su carrera y de su vida, a mí me mantiene la confianza de que hay honestidad en la política, que se puede hacer política con honestidad, con buenos valores, y que no House of Cards no es la realidad de nuestra política, por lo menos. ¿No? Muy bien, un aplauso gigante. ¿Cómo? Gran consumidor de series. No, de Netflix, no, es tremendo. Todas las series te miraste. Es que, perdón. Es un fuera de serie, lo demostró. Fuera de serie. Un aplauso grande a Villar. Gracias. Muchas gracias. La verdad, un capo. Primero, cómo se lo tomó con humor todo este juego. Y muy bien, muy bien jugando al Yenga, ¿eh? Espectacular. No, vos sos muy bueno. Al final del programa te quedás almorzando con nosotros.